Nada, nos volvemos. Me queda un cuarto de hora para llegar a casa. Así que poca cosa. Hoy quería... Es que salí muy tarde, es que siempre me pasa lo mismo. No me doy cuenta de la hora a la que salgo y luego... Me da el mediodía, ya no me da tiempo. Bueno, pues... Vamos a coger un atajillo. En vez de ir un poco al largo este, por aquí un senderito que hay aquí a la izquierda. Nos meteremos. Intentaremos subirlo, es un poco, tiene algún trocillo un poco complicado, por lo menos para mi nivel, que es subida un poco así complicadilla, y entre que es subida, que no puedes, y los reguerones del agua, se te complica. Vamos a meternos por aquí. Ya, ¿dónde era? Era por ahí al lado, era por ahí al lado. ¿Por qué lo han cerrado? Cago en la hostia. Bueno, va, nos vamos por aquí. No me complico, vamos por aquí. Es una subida más suave, pero más larga. Y ya está. Te digo, no sé, lo mismo está cerrado porque hay algún árbol en medio, hay algo, y no me voy a complicar con la bici. Es perder tiempo, que vaya, que luego me encuentre algo ahí parado. Lo han cortado, es raro. Con tiempo, ya bajaré por la otra banda. Y ya veremos a ver cómo está. Bueno, a ver si no se oye muy mal por el viento. Así voy explicando cosas y no estar aburrido como si estoy quieto. Estoy creando un Excel guapísimo, ya lo veréis. Para subir o para bajar de peso. Le ponéis para 12 semanas, como los entrenos. Va bien porque es como que te preparas para la carrera igual. ¿Entendéis, no? La carrera la entrenas para 12 semanas y el peso pues te lo afinas para 12 semanas. Yo creo que está muy bien. Tengo que buscar la manera a ver si lo puedo poner que lo puedas programar para, por ejemplo, un mes solo, sin que te queden los datos del resto de semanas. A ver si lo puedo hacer. Es complicadillo eso ya. ¿Y qué más? Estará muy bien. Le podemos asignar a cada semana lo que queremos bajar cada día. Por ejemplo, tú imagínate que dices, primera semana, va, estamos fuertes psicológicamente y estoy sobrado. Vamos a poner que esta semana quiero bajar cada día 0,125 gramos, cada día, vale. O sea, cada cuatro días un kilo. O sea, perdón, medio kilo. Porque te ves fuerte, vale, psicológicamente. Luego, la segunda semana, vamos a hacer un poco más de descanso, un poco más flojito. Y vamos a poner que va a bajar cada día 70 gramos. Pues 70 gramos cada día. La tercera semana, por lo que sea, te lo puedes ir programando. Fantástico, porque te puedes ir modificando según lo que te vas encontrando, por entrenos, por cosas de la vida, por trabajo, por lo que sea. Te puedes ir dosificando cuánto quieres bajar cada semana, independientemente de las demás. Fantástico. Yo lo voy a usar también para mí, ya sabéis que estoy... Ahora intentando bajar a 61, que va a ser complicado, ¿eh? Yo he llegado a ver 61 y pico, después de una tirada larga. Algún día he llegado a estar en 61 y pico, pero así mantenido no. Y ahora se trata de llegar a 61, pero con la particularidad de que tiene que ser por la noche después de cenar. Entonces es casi un kilo más. No es lo mismo después de cenar que acostarte, estar 8 horas durmiendo, por ejemplo, levantarte, mear, cagar, todo, ¿no me entendéis? Que ahí por lo menos 600 gramos a lo mejor puedes bajar desde recién cenado a por la mañana. Así que es un poco complicadillo. Vamos a intentarlo. Pero ya me tengo que bajar las raciones bastante. Y tengo que como de calorías, para que os hagáis una idea, sin ser yo técnico de nada, hay que bajar como 300 calorías, digamos, la ingesta normal, para luego acabar bajando unos 100 gramos de peso, ¿vale? Cada día. Y llega un momento de cuando no comes mucho, que ya poco puedes bajar. Ya es que si no, no comes.
Solución: meterle más entreno. Como estoy haciendo hoy. Subida. Le metemos tiradas y gastamos calorías. Entonces puedes comer un poquito más. Es un poco más agradable porque puedes comer un poquito más de ración. Un poquillo más. Porque has compensado con el desgaste físico. Es lo ideal, ¿eh? Por si estás quitado en el sofá y quieres bajar, está muy complicado. Bueno, aquí ya llané un poco. Luego vuelvo a subir. Luego seguimos contando. El plato chiquitajo. Para ir un poquillo mejor. Que vamos con el grande. Que es un 38, para ser exactos. Venga, vamos a ir por este lado arriba. Que está un poco menos inclinado. Va muy bien la bici porque haces mucha fuerza de piernas. Haces muchísimo cuádriceps. Fijaros en toda la gente que hace bicicleta a un nivel bueno. Tiene unas piernacas que flipas. Mejor gemelo no tanto, pero lo que es cuádriceps, increíbles. Lo que pasa es que tampoco nos podemos pasar, porque luego eso para larga distancia sería demasiado. Entonces hay que andar con ojo. Tampoco pasarnos de mucho volumen, porque luego no vienen los calambres. Mucho volumen no va bien para mucha distancia. Para poca distancia explosivos sí, pero para mucha no. Venga, alargamos piñones. El plato pequeño. Y nos vamos para arriba. Peñoncillo más largo. Venga, que ya estamos arriba. ¡Hala! Bueno, paramos. A ver cómo salió el tema. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Vamos a quitarnos esto. Bueno, lo vamos a parar y ahora lo miro. Ay, que he hecho un lag, perdón. Falta de costumbre. 1, 2, 3, 2, 1. Venga, parado. Venga. Bueno, esto, duración 39 minutos, muy poquita cosa. Es que me ha sorprendido la hora. Como siempre, salgo y me pienso que salió más pronto. Carga de sesión 5 horas, vana, suave. Hostia, le he dicho correr ahora que pienso. Hostia, le he dicho correr. Le he dicho correr, tíos. Bueno, pues quedará en el Strava. Por ahí quedará un poco. Bueno, ya lo sabía, lo he dicho ahora. Bueno, sí, creo que le he dicho correr. Bueno, zonas cardíacas, pues mira, en la 4 casi todo, en la 5 muy poquito. Y ahora ves, como es bici, pues se nota que si hubiera ido en corriendo, estaría todo el rato en la 4 y tocando un poco la 5. En cambio, fijaros que al ser bici, hemos estado 2, la 3, la 4, ¿veis? Más bajo. Se nota ahí que has estado en bici, no en corriendo. Frecuencia media 129, 160 máxima, ¿ves? No es tan alta como las otras. Calorías 391, grasa 25, ritmo medio 425. Buen ritmo para haber ido corriendo. Bici no, 1.35 máximo, cadencia 60, cadencia, pero bueno, esto, claro, es una cadencia que no es fiable porque era de bici, no llevo sensor de cadencia, o sea que nada. Velocidad, nada, altura máxima, 16, ascenso 180, negativo 170.
Ya está, creo que no hay mucho más. Ya está, venga. Pues ala, a cambiarnos esto. Ahí. Bueno, aquí lo dejamos. Día muy guapo, sol, chulo todo. Y nada, nos vamos para casa con comer, ¿vale? Hasta la próxima. Espero que al menos no haya sido aburrido. Venga, hasta luego. Adiós.